desde el 2005 a la fecha no ocurría lo que está ocurriendo ahora aquí en Santiago. Es algo muy preocupante, muy preocupante. Preocupa lista de muertes en Santiago en hechos de violencia en tan solo una semana. En un solar que había un rancho con zinc por todos lados y le dimos respuesta al pueblo que para eso estamos. Decomisan gran cantidad de drogas en Dajabón. Se registran inundaciones urbanas en Santiago por las lluvias. Casos de COVID en Santiago empiezan a aumentar. Médicos recomiendan que cada ciudadano debe aplicar medidas. No es para alarmar, es solamente para seguir orientando a tomar la medida de precaución. Higiene y el uso de mascarillas, sobre todo cuando estamos expuestos en grupo o en centro hospitalario. Piden eliminación de bancas de loterías en San Juan, ya que no pagan a los ganadores. Si hay dos al lado, yo juego donde no está legal, cuando me saco mi chelito, que cierran esa puerta, al del lado que está legal eso no le afecta, eso me afecta a mí. Y el ex pelotero David Ortiz realiza torneo de golf a beneficio de niños con enfermedades cardíacas. Recaudó $500,000 que serán usados para cirugías. La gente se fue contentísima. Imagínate, operaciones de 5, 10 mil dólares por niño, $500,000. Hay muchos niños que van a operar. Es una bendición de Dios. Aquí se inicia el programa que te pone al tanto de cuanto ocurre dentro y fuera del país. Cibao Despierta. Cibao Despierta. Información con criterio profesional.